Bien, buenos días, buenas tardes a todos. Es muy grato para mí poder abrir este evento que convoca la Alianza para la Acción Climática de Argentina, que lleva por título La Nueva Economía, aportes concretos del sector privado en respuesta a la crisis climática. Yo soy Carlos Tanides, coordino el programa Ciudades, Clima y Energía de Fundación Vida Silvestre y además participo como institución, Fundación Vida Silvestre, es parte del grupo impulsor de la Alianza en Argentina. Antes de pasar a los temas propios del webinario, les voy a hacer unos anuncios más logísticos. La próxima lámina, por favor. Bien. Les voy a recordar las reglas que van a regir durante este espacio. Las cámaras van a estar desactivadas, los micrófonos también, entonces los invitamos a participar a través de la opción preguntas y respuestas y de las encuestas que se van a realizar durante los bloques. Si quieren mayor información, nos pueden escribir a este correo que está en la pantalla y también un poco más adelante les vamos a enviar vía chat el link para que completen aquellas empresas que están interesadas en sumarse a la alianza un formulario para registrarse y entrar en contacto con nosotros. La próxima, por favor. Bien, les voy a describir sintéticamente cómo es el ordenamiento del evento. Va a haber una primera parte, la parte introductiva, que es donde voy a explicar muy someramente de qué se trata la Alianza para la Acción Climática, para aquellos que no la conozcan. Le sigue un bloque que va a hablar sobre la situación internacional, las tendencias, los desafíos. Un tercer bloque en donde vamos a estar junto con aliados, con signatarios de la Alianza, con empresas del sector privado que nos van a contar cuáles son los compromisos, cuáles son los desafíos, etcétera, que ya están experimentando en el ámbito local. Y finalmente vamos a terminar con un bloque de reflexión que va a estar integrado por Manuel Pulgar Vidal. Esto no estaba en agenda, sin embargo, bueno, tuvimos la oportunidad de sumar a Manuel en este webinario y nos pareció muy importante tenerlo para compartir sus reflexiones y también él va a compartir este bloque de reflexión final junto con Gonzalo Muñoz de Sistemas B. Entonces, bien, esta es en principio la propuesta, la que sigue. Bueno, les voy a relatar muy sintéticamente de qué se trata la Alianza para la Acción Climática a nivel mundial. Es una alianza que se constituye a partir de la coincidencia de una serie de instituciones internacionales con representatividad en distintos países del mundo, algunas dedicadas al tema ambiental, otras con un foco fuerte en los derechos humanos y lo social, otras con foco en empresas, otras con actividad fuerte en ciudades, otras las negociaciones internacionales, que detectan que para poder realmente alcanzar a cumplir con los compromisos necesarios a partir del Acuerdo de París, se requiere que más allá de las acciones que implementen los gobiernos, la sociedad civil en su conjunto se involucre en el tema porque la dimensión del cambio que tenemos que realizar, la profundidad del cambio que hay que realizar, inevitablemente nos conduce a que todos los sectores de la sociedad nos vinculemos de alguna u otra forma y efectivamente. Entonces, con esta convocatoria, obviamente, a partir de esto es necesario que estas ideas se materialicen, que aterricen en el territorio, y es así que se constituyen las alianzas nacionales. O sea, al momento existen 6 países en el mundo que han implementado las alianzas nacionales. Esto es
la Alianza de Argentina. Las voy a enumerar, son los logos que están acá abajo, y los voy a enumerar de izquierda a derecha: la Alianza para la Acción Climática de Argentina, la Alianza de Estados Unidos, We Are Steven, la Alianza de México, la Alianza de Sudáfrica, la de Japón, y recientemente se ha sumado la de Vietnam. De estos seis países, desde el año 2018 hasta el momento, la última, como dije, es la de Vietnam, que se ha constituido este año, han ido implementándose alianzas con este objetivo. La próxima, por favor. Entonces, en relación concretamente con la Alianza de Argentina, es una alianza multisectorial que busca potenciar, conectar, compartir información entre distintos actores de la sociedad argentina. Tenemos asociaciones de agropecuarias, tenemos el sector financiero representado, tenemos empresas privadas representadas, está la red de municipios con más de 200 municipios que están distribuidos por toda la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, Vicente López, el sector académico, la sociedad civil a través de ONGs, en fin, la red de representatividad de la Alianza en Argentina está, es diversa y tiene multiplicidad de actores. Y tiene una dinámica, al igual que ocurre en muchos países, que es propia. O sea, este ideal internacional toma un color propio en cada país de acuerdo a su perfil económico, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a las políticas que se están implementando, de acuerdo a las barreras, y se van organizando, y nos vamos organizando a partir de esta situación, planificando nuevas estrategias, acciones, etc. La próxima, por favor. Bien, entonces, en particular en la Alianza de Argentina nos hemos organizado a través de grupos de trabajo. No los voy a enumerar a todos, pero son muy diversos. Algunos se focalizan en lo que es un sector, como puede ser el sector agropecuario, o pueden ser las ciudades. Algunos se focalizan en actividades, como la de incidencia política, otros en regiones geográficas, como puede ser el de la provincia de Santa Fe. Estas actividades entonces van siendo desarrolladas por cada uno de los nodos, de los grupos de trabajo, y en particular existe un grupo de trabajo que es el grupo del sector privado, que se ha estado moviendo muy activamente en los últimos meses y ha dado como resultado la concreción de este webinario, que tiene como objetivo tratar de sumar más empresas, más actores, para que la masa crítica de convocados sea lo suficientemente importante como para que el peso de nuestras acciones y de estas implementaciones realmente genere un impacto como es el necesario. Y no solo por eso, sino porque además las propias iniciativas que ya están llevando adelante estas empresas que están involucradas actualmente en la Alianza Argentina, tengan sentido. No alcanza solamente con que una empresa tome una decisión concreta, decisiones que son muy fuertes, como por ejemplo decarbonizarse al año 2030, al año 2040. Eso no alcanza, no tiene sentido si no conseguimos que un grupo muy importante de empresas y de otros actores de la sociedad se sumen a este proceso. Entonces, básicamente, estamos invitándolos a que se sumen a la alianza para participar de toda esta actividad tan interesante y tan desafiante, y tan trascendente, diría yo, que estamos llevando adelante. Para eso les compartimos ahora
un link para que ingresen sus datos a un formulario de registro si están interesados, de manera tal de establecer el vínculo y ver cómo seguimos adelante entre todos. Bien. La que sigue, por favor. Entonces, damos continuidad al bloque 1, a la primera parte, que digamos, busca empezar desde lo genérico, desde lo más, desde lo internacional, y nos vamos a ir dirigiendo luego a lo local. La situación internacional, las tendencias y desafíos es lo que vamos a conversar en el próximo bloque. Para ello tenemos a Cristian Kloss, que es líder de mercados de la práctica global de WF. Hola, Cristian. Tenemos a Gonzalo Muñoz, que es cofundador de Sistemas B y fue nombrado Champion Climático de la COP25, que fue la última COP de Chile que se realizó finalmente en Madrid. Ellos son actores relevantes del mundo de los mercados, del mundo de las empresas. Son personas que tienen una vasta trayectoria en buscar alternativas, soluciones, caminos novedosos como para que las empresas se involucren de una manera constructiva en todo este proceso. Y acompañan a estos panelistas, Nicole Becker, que no puedo decir que tiene una vasta trayectoria porque pertenece a Jóvenes por el Clima, que es uno de los capítulos que representa Fridays for Future acá en la Argentina, que, bueno, sabemos Jóvenes por el Clima es un colectivo de jóvenes que ven justamente por delante el enorme desafío que existe, el enorme esfuerzo que van a tener que hacer para poder llevar todo esto adelante y que encaran este esfuerzo, encaran este compromiso hacia el futuro activamente, ¿no? Con participación, buscando ser partes de este proceso, buscando aportar su vitalidad, su energía, su juventud a todo este movimiento ambiental que tanto lo necesita. Entonces, Nicole va a funcionar como panelista y moderadora a la vez. Hola, Nicole, te paso entonces la palabra para que dialoguen con los panelistas. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, como decía Carlos, soy Nicole, soy una de las cofundadoras de Jóvenes por el Clima, tengo 19 años y primero agradecer por esta oportunidad de este diálogo tan necesario entre la juventud, que es el actor que logró poner el cambio climático en la agenda tanto política como social, y el sector privado, que me acuerdo que uno de los datos cuando a principios de 2019 empezamos a crear el movimiento acá en Argentina y se venía creando a nivel internacional, uno de los datos que me impactó era que el 71% de los gases de efecto invernadero son producidas por las mismas 100 empresas. Y dije, wow, qué importancia entonces tiene hablar con este sector y que este sector sea también el que transicione hacia otro modelo. Y una de las preguntas que siempre me hago y que me gustaría empezar, y que capaz es un poco amplia, pero siento que nos va a llevar para diferentes lados, es si la lógica empresarial de incrementar ganancias puede ir de la mano con el cuidado al medio ambiente. Si bien hay empresas, y muchas de las que están acá, tienen una filosofía de usar a la empresa como medio para lograr los cambios en el mundo que queremos ver, a veces me surge la duda si estas dos cosas son compatibles. No sé si cuál de los dos quiere empezar. González. No sé, Gonzalo, me parece que estaría interesante que cuentes un poco el origen del Sistema B para marcar el marco de todo esto. Dale, gracias, Cris. Gracias, Niki, y gracias, evidentemente, a la Alianza por esta invitación. Fascinante momento, además, el que estamos viviendo en ese sentido, con todas las dificultades. Espero que todos los que nos estén escuchando estén bien, seguros, ojalá en un entorno saludable, ellos y, por supuesto, toda su familia. Creo que en la pregunta, Niki, hay un supuesto que por lo menos para mí resulta errado, digamos, y no quiere decir con eso que no sea realista en base a lo que estamos viviendo, pero ese supuesto antagonismo entre generar ganancias
Y finalmente, cuidar el medio ambiente y la sociedad, porque no es solo, digamos, el cuidado del medio ambiente, sino que es el cuidado de las personas, como lo que estamos viendo hoy en día. Esas dos cosas no tienen por qué estar enemistadas. La rentabilidad que buscan los negocios es algo fundamental, digamos. Si un negocio no es rentable, si un negocio muere, y por lo tanto se acaban las empresas, y tendríamos que buscar otra forma de generar una serie de servicios y productos. El punto es, en nuestro caso, el que eso no tiene por qué ser, ni debiera ser nunca, la motivación y la existencia de una actividad empresarial, sino que debiera ser una consecuencia. Lo que hacemos desde las empresas B es justamente eso, es decir, nosotros lo que buscamos es que toda empresa y toda organización, finalmente, debiera perseguir generar un bien, generar bienestar para la sociedad y para el medio ambiente, y como consecuencia, lograr, entre otras cosas, un resultado financiero. Entonces, lo que hay es que es un problema grave de que durante muchas generaciones perdimos el rumbo, porque yo personalmente creo que las primeras empresas nacieron así. Probablemente fue alguien que tenía hambre y otro que sabía cocinar, entonces viene alguien y le dice, bueno, yo sé hacer esto, tú estás dispuesto a pagarlo, lo mismo al fabricar una casa o transportar una cosa de un lugar a otro. Lo que estás haciendo es generar algo que es bueno para el otro y como consecuencia obtienes una rentabilidad. Ahí, por supuesto, podemos hacer doble clic ahí de si las rentabilidades son las adecuadas o no, o cómo se logran. Yo te diría que hay ciertos problemas que estamos viviendo hoy en día de forma muy clara, y es que nunca debiera existir en ninguna parte del mundo el racional de que te valga más la pena pagar una multa que corregir un error que tengas en tu empresa o en tu cadena de valor, y eso está ocurriendo hoy en día en el mundo, digamos, pasa en muchos lugares que resulta más rentable muchas veces pagar una multa que resolver una externalidad, pero sobre todo lo que te decía antes, las empresas debemos ser un motor de bienestar, y para ello debemos tener un propósito. Dado el escenario que estamos viviendo, el mundo nos está regalando propósitos todos los días, y ese propósito finalmente, si lo cumplimos, debiera tener como consecuencia el generar una rentabilidad para los accionistas, que eso permite que el tema se vaya moviendo y, por supuesto, vaya creciendo, no solo vaya creciendo el impacto financiero, lo que vaya creciendo es el impacto social y medioambiental, y de nuevo como consecuencia el financiero. Esa es de alguna forma la lógica de las empresas B. Yo sé que después Peta va a hablar un poco más en detalle, pero encantado de traer esa conexión, porque para las empresas B, entre otras cosas, es obvio que debemos conectarnos con la crisis climática, pero es obvio también que debemos conectarnos con la crisis de inequidad, y es obvio que tenemos que conectarnos con la necesidad de mayor resiliencia en el sistema. Es desde ahí donde nacemos. ¿Y cómo se hace eso? Porque también muchas veces siento que hay como un mito muy instalado que empezar a cuidar al medio ambiente y por ende a las personas, porque sabemos que la justicia social y la justicia climática están totalmente unidas, representa justamente no una pérdida en las ganancias. Esto siempre es real, porque muchas veces se habla de esto, y para mí en realidad no necesariamente es así, sino justamente que a veces hasta una oportunidad que se da, ¿no? A ver, esto también creo yo que está basado en un criterio que es errado, desde el punto de vista de que uno de los problemas que estamos viviendo es que le estamos calculando el retorno a la inversión y la tasa de interés a la ética, todo el tiempo. Y ese es un error grave. Porque finalmente, el escenario de no es perder ganancia, no es perder utilidades, es realmente construir el escenario, construir la sociedad donde tu actividad económica va a poder subsistir, progresar e incluso destacar. Entonces hay un tema de miopía, hay un tema de que nos hemos formado a nosotros mismos durante décadas, nos enseñaron que la máxima era la maximización de las utilidades para los accionistas, punto. Y ese es un error grave desde el punto de vista no solo ético, es un error grave desde el punto de vista de la subsistencia de tu propio negocio. Y lo que ocurre hoy es que estamos viviendo una fricción muy virtuosa al final, y es que son muchas las personas que están en ámbitos de poder que no entienden esto, o que finalmente no se atreven a admitir que no saben necesariamente cómo abordarlo, pero eso no quita el que esa discusión esté. El que tú no sepas cómo resolverlo no hace que la crisis desaparezca, potencialmente lo agrava. Y eso hoy en día se está viendo a nivel de liderazgo en todo el mundo, ¿no? ¿De qué manera los líderes han fallado respecto de la crisis del COVID? Han fallado cuando no han tenido la capacidad de entender lo que la ciencia nos está mostrando, la evidencia científica, no conectarte con ella. Lo segundo,
la clara incapacidad de tener empatía respecto de otras personas, otras especies, otros entornos que se están viendo afectados muchas veces por tu inacción. Y en tercer lugar, la incapacidad de colaborar con otros. Yo creo que esos son tres elementos que han sido evidentes en la falla que han tenido los liderazgos de enfrentar la crisis del COVID, y es exactamente la misma falla que estamos enfrentando con los liderazgos respecto de la crisis climática y respecto de muchas otras crisis. Tenemos que aceptar la evidencia, y muchas veces aceptar la evidencia implica que puedo no ser la persona adecuada porque no lo entiendo, porque no tengo los conocimientos o la capacidad necesariamente para absorber eso y abordarlo. El que yo no sepa de potencialmente de clima o de género, no hace que eso desaparezca, al contrario, lo agrava. Y lo mismo, la empatía que yo pueda tener con el drama que está generando la crisis climática, si yo no tengo esa empatía, eso lo agrava. Y si yo no tengo la capacidad de colaborar con otros, y qué maravilla estar conversando esto en la Alianza, que es el centro de la lógica de la acción climática a nivel global, cómo fue diseñado, y me encanta también después conversarlo con Manuel, que fue uno de los grandes arquitectos de esto, sino el central. La lógica de las alianzas, la lógica de poder y aprender a trabajar con otros, que es algo que en el WWF hacen tan bien, digamos. ¿Cómo colaborar con otros para poder avanzar en aceptar, en conectarnos con esa empatía y actuar? Pero si pudiera, Nicole y Gonzalo, adicionar algo, yo creo que sí, lo que hemos visto en esta crisis también es, hay sectores que lo económico se vio muy afectado y entonces todo el resto para, ¿no? Porque lo primero es dar seguridad de salarios y de ganancias y todo eso. Entonces sí es muy difícil. Pero el otro día en un evento que hay una coalición de empresas que se llama Business for Nature, o sea, ya negocios por la naturaleza, hicieron un evento el 15 de junio en plena pandemia, más de 2.000 empresas se participaron, y el CEO de Natura, un brasilero coterráneo mío, dijo, sin planeta, sin naturaleza, no hay negocio, no hay productos, no hay. Entonces, si no hacemos el clic de darnos cuenta de que si destruimos todas las florestas, no vamos a tener, la producción agrícola va a caer, el oxígeno, los mares, todo está relacionado, no va a haber negocio a futuro. Y otro caso muy tangible y real, empresas como Danone, como que va a hablar después, como Unilever. Unilever cumplió 10 años de su plan de sustentabilidad, y en estos 10 años vienen midiendo el performance de marcas que tienen un alto perfil en el tema sustentable, en el tema equidad, en el tema social, fuertes marcas en África, y se dieron cuenta que esas marcas crecieron más en porcentaje de mercado y crecieron más en ganancias. Claro, no todos somos Unilever ni todos podemos tener esa escala, pero está comprobado que sí se puede hacer. Implica un cambio de paradigma, implica un cambio de sistema y modelo mental. Y eso creo que es lo que esta oportunidad de shock sistémico de la pandemia nos está dando. De hablar, de colaborar, de pensar todo de forma diferente. Entonces, creo que sí se puede, estoy segura, Sistema B también es un gran ejemplo, pero es muy difícil y hay que romper algunos muros y algunos paradigmas. Y eso es lo que queremos hacer y aprovechar ahora de la crisis la oportunidad. ¿Y cómo se hace para romper esos paradigmas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las cosas que tienen que cambiar? Mira, yo creo que hay varios pasos, ¿no? Es como hasta en la vida de uno, cuando uno piensa que tiene un problema, el reconocerlo es el primer paso. Entonces, entender cuál es mi huella ambiental, huella de carbono en mi operación, mapear mi cadena de valor, entender cuánto estoy generando de efectos negativos. Entonces, eso es como primero entender hacer ese entendimiento. Segundo, interpretarlo. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles objetivos son los que tengo que hacer y cuáles son las prioridades? Lo que vos decías, 70%, ta, pero ¿cuáles son las actividades que más polución tienen dentro de mi operación? Ir a esas primero, medir, ¿no? Generar una medición de base y poner un objetivo. Hay muchas empresas que han puesto objetivos que no tienen ni idea cómo van a llegar. Apple dice que para el 2025 no va a sacar nada de la naturaleza para producir
sus teléfonos, va a ser todo reciclado, no saben cómo lo van a hacer, pero ahí ponen un equipo de gente a cranear un poco lo que estamos viendo con la vacuna, cómo aceleramos el desarrollo de una solución sistémica, ¿no? Entonces, poner objetivos y buscarlos. Y después, bueno, se usa la jerarquía de mitigación, ¿no? Evitar donde se puede evitar, reducir, regenerar o restaurar, ¿no? Entonces, entonces, y hacer un monitoreo, entonces, pero lo primero es tomar conciencia y después poner un proceso, que no es un cuco, no es una cosa que te estoy hablando de ciencia china, obviamente, después va a ser la complejidad de lo que estás haciendo, pero es el proceso de medir y de ir acompañando y de poner los pasos y de ponerle a la gente de tu organización la responsabilidad de eso. Para mí el mayor impacto es cuando las empresas ponen el bonus de desempeño de sus directores y de toda la gente de la empresa relacionado a los objetivos de reducción de huella de carbono, a los objetivos de agua, a los objetivos de deforestamiento. Ahí es cuando sucede el cambio. Cuando yo digo, bueno, para conseguir mi bonus de fin de año, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto y esto. Ay, mira esto también. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, para mí es empoderar y hacer este liderazgo compartido, donde todas las organizaciones, todas las personas contribuyen a eso, con un proceso, y hay muchas organizaciones y muchas que podemos compartir conocimiento, que podemos saber cómo se hace. Pero bueno, hay que empezar en algún momento. Y creo que eso es lo bueno de esta alianza para poder generar esa motivación. Si puedo agregar ahí, me parece brillante la lógica de lo que dice Cristiano, porque efectivamente la consecuencia final debe ser esa, que las personas se nos pague por hacer lo que es bueno, digamos, y nunca se nos pague por hacer algo que puede generar daño. Entonces, el reflejo máximo es cuando esto está puesto en la nómina, cuando está puesto, ¿no?, en los incentivos de pago de cada una de las personas. Para llegar ahí, creo que, Chris, lo que dijiste fue como medirlo. ¿Cuál fue el primer término que utilizaste? Es reconocerlo, ¿no? Reconocerlo, sí. Claro, y para eso, yo creo que es importante, para poder reconocerlo, es fundamental que las personas aceptemos lo que no sabemos. Nos hemos movido con la arrogancia de creer que lo tenemos todo controlado, que lo sabemos todo, y qué más brillante que lo que nos está mostrando la naturaleza. Somos una especie más de un planeta, no somos un ser superior, místico, somos un animal más, y tenemos que aprender a aceptar esa realidad y que vivimos en un contexto natural que necesitamos que esté saludable para nosotros poder estar saludable. Ahí hay una serie de distinciones que son básicas. Y cuando digo básicas, probablemente no las enseñaron en la escuela básica. Sin embargo, las fuimos perdiendo probablemente por arrogancia, luego se nos fue convirtiendo en ignorancia y nos desconectamos creyendo que somos capaces de manejar todo. Entonces, adquirir ciertas distinciones de lo que no sabemos nos va a permitir, por lo tanto, reconocer que estamos en una crisis y poder empezar a actuar en consecuencia, ¿no? Y ese acto de esa distinción está entrando por vías realmente notables. Tú, Nicky, mencionaste, digamos, la relevancia que ha tenido el movimiento juvenil a nivel global en materia de generar un awareness de algo que sabíamos cuando menos desde la década de los 70, cuando menos. La verdad es que el calentamiento global desde el siglo XIX, digamos, pero se nos hizo mucho más patente en la década de los 70, después en la cumbre de la Tierra, se crea todo el proceso. O sea, la verdad es que la información estaba ahí. ¿Qué hay en los elementos que atrae la juventud? Hay un elemento que es sumamente importante. En la suerte que yo he tenido de trabajar con CEOs y presidentes de compañía en todo el mundo respecto de la crisis climática, la razón número uno de toma de conciencia es el talento. Es la necesidad de atraer un talento que ya no se acerca a la compañía por un bono, por una camioneta o por un stock option. Hoy en día la juventud, y mientras más talentosa es, normalmente trae aparejada un componente valórico. De decir, yo quiero estar en esta organización porque aquí hay algo que es más importante para mí que las 8, 10, no sé cuántas horas que le dedique al día a sacar adelante los productos o servicios. Yo quiero estar comprometido en lo personal, y para eso ustedes, empresa, tienen que demostrarme a mí el por qué yo debiera entregar mi talento, por qué debiera yo quedarme aquí. Ese componente es fundamental, y ese componente incluso me ha tocado verlo expresado en
en presidentes de compañía, no te puedes imaginar el tamaño, que me han dicho, entendí después de un desayuno de un día domingo con un nieto o una nieta. Ese acto era algo absolutamente despreciado por el sistema. Como que un niño o una niña pudiese incidir de esa manera en decisiones que terminan hoy en día moviendo al mundo, no solo a través de lo que una organización, como bien decía Cris, a través de un Unilever o un Natura o un Danone, que son efectivamente los vanguardistas, sino que cómo esas empresas, cuando toman una decisión, inmediatamente generan un efecto positivo en su cadena de valor y obligan, fuerzan positivamente a que una serie de pymes del mundo también tengan que empezar a actuar en consecuencia. Inmediatamente se conectan con municipios que empiezan a entender que en ese entorno empiezan a pasar cosas virtuosas, con una comunidad que va más allá de los trabajadores, va a sus familias, va a las escuelas, y finalmente positivamente lo que esperamos ocurra, el loop de ambición, que llegue por lo tanto a inspirar a los estados para generar finalmente acciones positivas o adquieran mayor nivel de ambición climática. Todo eso muchas veces nace desde un individuo, y lo hemos visto muy bien expresado en Greta Thunberg, ¿no? ¿Cómo una persona, un individuo, es capaz de generar ondas positivas en el mundo que tienen repercusiones mucho más allá de lo imaginable? Sí, Gonza, también creo que un fenómeno que se está dando mucho es esto de que los jóvenes a la hora de consumir, comprar cualquier cosa, estamos pensando mucho más, bueno, ¿qué impacto tiene eso, tanto socialmente? ¿Cómo se produjo? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Que muchas veces no lo sabemos, o por lo menos no nos lo reprendemos porque lo hacemos mucho más por inercia que por otra cosa. Eso creo que también hace mucho replantearse, y a mí también me genera la duda de, bueno, ¿cuáles son los ejemplos en el resto del mundo? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé con el movimiento climático acá en Argentina, entendí que no era lo mismo luchar por la crisis climática en Alemania que en Argentina, porque acá tenemos un índice de pobreza mucho mayor, porque acá tenemos otras características, y por ende la lucha tenía que ser interpretada de forma distinta. En el sector privado, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son los ejemplos que se tienen? ¿Y cuáles son las diferencias que ustedes capaz notan que tiene que tener Argentina en particular? Si me permite, Cris, por favor, dale. No, yo creo que hay mucha diferencia. Sí, yo tengo una función global que trabajo con muchos mercados desarrollados en Europa, en Estados Unidos. Vivo en Brasil y trabajo con muchos, la India, China, África. Hay mucha diferencia, porque lo primero es la comida en la mesa, ¿no? Lo primero es la salud, lo primero es la equidad social. Lo que pasa es que hay una injusticia también, porque los que más sufren del cambio climático son la base de la pirámide. Los que sufren cuando hay inundaciones, los que sufren cuando hay sequías, los que sufren cuando hay incendios en campos, en lugares, son los que solo tienen esa base, que no tienen seguro, que se quedan sin su... Nosotros trabajamos con comunidades de mujeres indígenas en el Amazonas, en Bolivia, que con los fuegos del año pasado se les incendió totalmente el bosque, que depende toda la ganancia de vida de miles de familias. Y esa gente no tiene un seguro ni un lugar a donde ir, se le quemó todo, se le quemó. Entonces yo creo que hay que entender que la opción también es una opción de equidad social, de que esto lo hacemos justamente para evitar que los más damnificados, los países más ricos y las empresas y las personas que tienen más acceso y más seguro y todo, van a estar bien mismo con estos efectos, ¿no? Se van a poner el aire acondicionado, se van a comprar otra cosa. Ellos, realmente creo que los países en desarrollo son los que tendrían que estar más activamente mirando esto. Y hay ejemplos de países que lo están logrando y lo están mirando, y están buscando hacer un desarrollo realmente sostenible. Mismo hablando de China, que bueno, iba a tener la cumbre de biodiversidad este año, todo lo que es la economía verde, la economía justa que China estaba teniendo, dándose cuenta de que si siguen consumiendo como consumen hoy, van a destruir el mundo y destruir sus países. Entonces, yo creo que sí hay una gran diferencia, como vos decís.
pero que no es algo de privilegios de pocos. En realidad debería ser más caro consumir un producto que destruya una floresta y debería tener ciertos impuestos ese producto, ¿entendés? Como un cigarrillo, algo que hace mal, debería ser más caro en vez de algo que hace bien. Entonces eso es el modelo de negocios que tenemos que cambiar de cierto momento. Sí, pero hay que conseguir escala, y eso es lo que me parece es importante de esta charla. Cuantos más seamos, cuantas más organizaciones, más empresas, y más contemos los buenos ejemplos para que el consumidor lo apoye con su compra, más fácil va a ser. Tal cual, como dice Cris, déjame contarte un poco cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Lo primero que yo creo que es importante entender, Niki, digamos, y para toda la audiencia, es que es obvio, digamos, todo lo que estamos hablando está en un contexto dramático donde a nivel global se están perdiendo empleo y actividad productiva y empresas están quebrando, digamos, eso es parte de la realidad. Nosotros no estamos hoy en día sentados en Marte, sabemos que eso es parte de la realidad, pero... nos cabe y es nuestro rol el mostrar cómo de esta podemos salir incluso mejor que como estábamos antes y qué es lo que está pasando en ese sentido, ¿no? En el aspecto meramente climático, pero podríamos esto también llevarlo al mundo más amplio de las empresas B, el cumplimiento de los ODS, los temas de inequidad, de género, en fin, hay una serie de otros ámbitos en los cuales podríamos hablar. Pero si nos referimos solo al tema climático, me parece súper importante entender que las cosas se están acelerando también, así como la ciencia nos muestra que cada día cuenta, cada grado cuenta, cada tonelada de emisión o de captura cuenta, también las cosas se están acelerando en materia de acción climática. Y hemos visto cómo, por ejemplo, desde el año pasado, el sector, no solo el sector privado, entendiendo el sector empresarial, las ONG, los municipios, el sector financiero y hoy en día incluso las universidades, se empezaron a agrupar en lo que se llama la Alianza Global de Ambición Climática. Se lanzó en septiembre del año pasado, hace menos de un año, poniendo los 1,5 grados en el centro, la carbono neutralidad al 2050. En la COP25 logramos ya agrupar un porcentaje importante, se sumaron las empresas B ya no solo con un compromiso al 2050, sino un compromiso al 2030. Hace poco más de dos meses atrás, el 5 de junio, actualizamos los dos High Level Champions, ¿no? El del Reino Unido de la COP26 y yo como champion de la COP25, trabajando juntos, actualizamos el número y hoy tenemos más de 1,000 empresas en el mundo comprometidas a la carbono neutralidad al 2050 como máximo. Tenemos ya 450 ciudades, entre las cuales está la red argentina de 450 ciudades con la red argentina de municipios. Tenemos hoy en día 505 universidades, 5,7 trillones de dólares en activos comprometidos. Ese grupo hoy representa un 53% del Producto Interno Bruto del mundo y acoge a 2,6 billones de ciudadanos, es decir, un tercio de las ciudadanas del mundo. Están hoy en día operando en torno a esto, como les decía, en menos de un año y en plena pandemia. Esto quiere decir que es mucho más lo que podemos lograr y por lo tanto que se nos abre una serie de posibilidades, como decía Cris, de realmente empezar a adquirir escala. No nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos que hacer todo cuanto nos competa, cada gramo, cada compromiso, cada día cuenta, y por lo tanto cabe el espacio de que todos los actores argentinos y los que nos estén escuchando de otros países también, se comprometan directamente a ser parte de esta campaña global que se llama Race to Zero, de la Alianza de Ambición Climática, y ser parte de la construcción de este sistema que nos va a ayudar a recuperarnos mejor, porque de esta vamos a salir. El punto es si vamos a lograr salir con menos fricciones que las que hemos tenido hasta ahora. Esto es inevitable, positivamente inevitable, porque es la única forma que tenemos de progresar. Perdón que interrumpa esto que está tan interesante, pero tenemos que ir cumpliendo con los tiempos. Nicole, si te parece, yo voy a trasladar un par de preguntas a Gonzalo y a Cristian, y les pido, Gonzalo y Cristian, si pueden ser breves, así damos paso al próximo bloque. Cristian, hay una pregunta que dice, ¿cómo planean ayudar a acompañar a los líderes políticos y económicos en su entendimiento y comprensión para avanzar y actuar? Sí, mira, hay varias cosas, y bueno, después va a estar Manuel que tal vez va a explicar más, pero hay una parte que hacemos
desde WWF en acompañar el marco de políticas públicas, ¿no? El ayudar, el asesorar cuando se están diseñando y se están escribiendo políticas públicas y se están definiendo cuáles van a ser los requerimientos a nivel del gobierno, ¿no? Hay una iniciativa muy interesante que nosotros y muchas otras organizaciones somos parte, que se llama la iniciativa de metas basada en ciencias. En inglés es Science Based Targets Initiative, SBTI. Esa es una metodología de trabajo con objetivos claros de cómo las empresas no sé si las ciudades, porque en el de naturaleza también es las ciudades también pueden ir reduciendo su impacto en el cambio climático, siguiendo cierta metodología, poniendo objetivos. Ya hay más de 700 organizaciones que siguen este trabajo, y eso creo que es donde la comunidad de las ONGs y las instituciones nos unimos diciendo, bueno, esto es lo que todos tenemos que seguir, en vez de cada uno haciendo lo suyo. Entonces creo que hay formas muy claras, y acá mencioné algunas y después podemos pasar en el link, de cómo hacer este paso. Y creo que el primer paso es generar esta alianza donde se pueda compartir esta información para facilitar el camino y que no empiece todo el mundo de cero. Bien, gracias, Cristian. Gonzalo, te transmito una pregunta también, y apelo a tu brevedad, por favor. Si Sistema B solamente convoca pymes o también convoca empresas de otra envergadura, ¿cuál es la relación entre tamaño y posibilidad de triple impacto? Bueno, tengo la suerte de estar aquí en algún punto del panel, no lo veo en la pantalla, está Nico Doppler de Danone. La empresa más grande del mundo B es hoy en día Danone China. Pero está también Danone en Estados Unidos, tenemos empresas del tamaño de Natura Cosméticos con The Body Shop, hay hoy en día 150 industrias representadas, hay bancos, hay empresas globales abiertas a bolsa. Es una comunidad muy diversa en términos de tamaño y de tipo de industria y de representación geográfica. Efectivamente, el mayor porcentaje son pymes prestadoras de servicios, pero no está circunscrita exclusivamente a pymes. Toda empresa tiene la posibilidad de medirse, y aquí hay un punto importante solo para recalcar ahí, hay 3.300 y tantas empresas B certificadas en el mundo, hay más de 80.000 que usan la herramienta B para medir su impacto y su compromiso social y medioambiental. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo, Cristian, Nicole. Damos por cerrado esta parte del encuentro, otra vez en nuestra enorme gratitud y agradecimiento por participar y por el trabajo que están realizando. Pasamos entonces a la próxima parte, que es un bloque en donde nosotros vamos a dialogar con las empresas y asociaciones que están participando en la alianza a nivel nacional. Aquí tenemos como empresas privadas los representantes de Danone, Banco Galicia, Natura, y en relación con asociaciones y cámaras tenemos a CREA, que es una asociación de productores agropecuarios, a la Cámara Argentina de Energías Renovables, y a Sistemas B, que recién acabamos de escuchar a Gonzalo. Y va a moderar este bloque Virginia Vidariño. Virginia Vidariño, bueno, es una referente en términos de sustentabilidad, de empresas, de energía en la Argentina, seguramente gran parte de ustedes la conocen, es una persona que está trabajando activamente a nivel internacional, a nivel nacional, y siempre con acciones muy efectivas y concretas. Así que ella coordina el área de clima y energía del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, más conocido como CEATS. Virginia, un placer que estés aquí con nosotros y te paso el comando de esta parte del webinario. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación y sobre todo a todos los miembros y socios de la Alianza por la invitación a acompañarlos hoy en este diálogo tan imprescindible, como dijeron al principio.
Bueno, voy a agradecer primero que todo a Gonzalo, a Cristian y a Nicole por digamos, todos los mensajes tan potentes y claros que nos dejaron en el primer bloque y que aparte nos sirven perfectamente para digamos, continuar y hacer una bajada de esos desafíos en este bloque, donde la idea es mostrar precisamente de la mano de 6 actores del sector privado en Argentina el compromiso que el sector privado tiene para avanzar en la agenda climática y diría más allá, para avanzar en la agenda 2030, que incluye también las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Dentro de toda la incertidumbre que nos presenta quizá el panorama mundial hoy, si algo es claro es que sin el compromiso del sector privado no va a ser posible de ningún modo lograr ni las metas más ambiciosas del Acuerdo de París, ni las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, y ambas agendas, desarrollo y clima, no son antagónicas, al contrario, son sinérgicas y una y otra dependen, son interdependientes entre sí, ¿no? No hay manera de lograr los Objetivos de Desarrollo si no logramos los objetivos climáticos también, y viceversa. Lograr las metas de los ODS al 2030 nos van a posicionar y nos van a poner en una senda mucho más factible y sostenible de lograr los objetivos climáticos, ¿no? Y creo que este objetivo, un poco lo comentaron, lo conversaron Gonzalo y Cristian con la pregunta de Nicole, este objetivo es, este vínculo entre los objetivos de desarrollo y los objetivos climáticos se hace mucho más palpable en países como el nuestro, en realidades como las nuestras. Entonces, como bien plantearon en el primer panel, creo que estas 6 experiencias que vamos a escuchar en este panel del sector privado justamente nos van a mostrar cómo en un contexto desafiante del país, en un contexto social y económico desafiante, las empresas logran avanzar y logran mantener este nivel de objetivos tan ambiciosos al 2030, al 2040, al 2050, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece importante que digamos, nos setiemos para escuchar a estos 6 actores del sector privado que nos van a mostrar cómo el sector privado está liderando esta transición a una economía circular y baja en carbono y más inclusiva, que ya está en marcha en todo el mundo, ya está en marcha y está liderada por empresas. Cristian y Gonzalo compartieron datos, números muy contundentes sobre el nivel de compromiso y de acciones a nivel global del sector empresario, en la Alianza Global de la Misión Climática, en las iniciativas de Science Based Targets, en iniciativas de Empresas por la Naturaleza, en iniciativas como RE100, Energía Renovable 100, y todos esos números que mostraron contundentes de cómo avanza y cómo lidera el sector privado esta transición hacia sistemas de bajo carbono e inclusivos, como decimos, creo que va a tener un correlato muy práctico en estos seis actores del país, en una explicación, en una bajada muy concreta a cómo una empresa, un sector privado en Argentina, está avanzando en estos primeros pasos que mencionaron también, que mencionaron en el primer bloque, estos primeros pasos que hay que dar para empezar a abordar el desafío global, ¿no? Esto, medir, comprometerse, establecer metas y hacer una gestión en base a esas metas. Eso es precisamente lo que vamos a aprender, y me parece muchísimo, de estos seis actores. Entonces, sin más, para no sacarles tiempo, les cuento, van a haber como 2 subbloques. Uno primero, donde 3 empresas, Danone, Banco Galicia y Natura, nos van a comentar justamente este camino que emprenden en avanzar hacia sus objetivos ambiciosos, climáticos, y un segundo subbloque, digámosle, donde son 3 asociaciones o cámaras empresarias que nos van a también compartir cómo trabajan ya de forma a nivel de cadenas y de sector en esta misma acción climática en el país. Así que bueno, le voy a dar la palabra. En primer lugar voy a presentar, voy a presentar entonces a nuestra primer panelista, la primera empresa y panelista es Ana Grelo, gerente de sustentabilidad de Danone Argentina. Ana, bienvenida, muchas gracias y te dejo el espacio. Gracias, Virginia.
¿Qué tal? Bueno, buen día a todos. Primero quería agradecer por el espacio y también agradecer a todos los que están del otro lado, ¿no? Ya que por haberse sumado a esta movida y por demostrar el interés en este compromiso por la acción climática. Bueno, como sabrán, Danone, al ser una organización dedicada a la alimentación y la hidratación, está directamente relacionada a la naturaleza y a la agricultura. El cambio climático impacta en los ciclos naturales del agua, del suelo, en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos, que cumplen un rol clave en el sistema alimentario. Entonces, para poder afrontar este desafío, es que Danone se compromete al 2050 a ser carbono neutral. ¿Qué quiere decir esto? Tener emisiones netas neutrales de dióxido de carbono equivalente en toda su cadena de valor, ¿sí? Teniendo en cuenta los alcances 1, 2 y 3. Y además, fijamos otra meta al 2030, que es la reducción del 50% de nuestra huella de carbono en intensidad. A ver, ¿es esto algo nuevo para Danone? No, la realidad es que hace varios años que venimos midiendo y reduciendo la huella de carbono. Acá en Argentina empezamos en el año 2008 midiendo y reduciendo la huella de carbono. Primero nos focalizamos en la huella de carbono originada desde nuestras operaciones, que se llama la huella de carbono de responsabilidad directa, y luego sí ampliamos la medición y los planes de reducción a toda la cadena de valor, desde que se produce el insumo hasta la disposición final del producto. ¿Cómo redujimos, cómo hicimos para ir reduciendo la huella de carbono? Implementando acciones de eficiencia energética, eficientizando la logística, repensando el diseño de nuestros productos y de los ingredientes. Por más que hemos reducido, sabemos que aún nos queda mucho camino por recorrer y mucho por mejorar. Bueno, y de acá en más, ¿qué, no? O sea, ¿cómo vamos, qué vamos a hacer para afrontar este desafío? Vamos a seguir reduciendo, ¿sí? Trabajando en reducir la huella de carbono, también implementando prácticas de agricultura regenerativa que favorecen la captura del dióxido de carbono, también eliminando por completo la deforestación de toda nuestra cadena de valor, y por último también compensando, ¿sí? Compensando aquellas emisiones remanentes, pero de una manera tal que podamos a la vez ayudar y mejorar la vida de aquellas poblaciones más vulnerables del planeta. ¿Cómo? Con la restauración de ecosistemas que son clave para la subsistencia de estas comunidades, a través del fondo Livelihoods. ¿Hasta ahora qué aprendimos? Bueno, aprendimos que para poder mejorar primero hay que medir, es clave medir, saber dónde estamos parados, que reducir es la prioridad, antes que cualquier otra acción, lo primero es reducir. También aprendimos que compartir buenas prácticas es clave, o sea, compartir buenas prácticas entre distintas organizaciones y también entre distintos países. Y por último, que es muy importante involucrar a todas las áreas de una misma organización cuando se busca pensar en planes de acción para poder reducir la huella de carbono. Y por último, les quería dejar un mensaje, que es esto de que solo no lo podemos lograr, sino que tenemos que trabajar colaborativamente. Colaborativamente con el sector público, el sector privado y también los consumidores. Es decir, es necesario que todas las organizaciones trabajemos en conjunto, pero también es necesario que cada uno de nosotros sea consciente de lo que hacemos en nuestras acciones del día a día, como individuos, como consumidores y también como ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Ana, y bueno, en función del tiempo vamos a hacer unas preguntas al final de la intervención de las tres empresas.
Así que si les parece pasamos a nuestra siguiente oradora, María Alejandra González, jefa de Estrategia Ambiental, Sustentabilidad, Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos del Banco Galicia. Ale, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, hola a todos, muchísimas gracias por estar acá e interesarse por esta temática que nos preocupa a todos, ¿no? Tanto sociedad como sector empresarial y demás. Contarles brevemente un poquito, pues ya me dijeron que tenemos solo 5 minutos, pero bueno, desde Banco Galicia nosotros lo que trabajamos es toda la minimización de lo que es el impacto directo e indirecto de nuestra operación sobre el ambiente, y lo que tenemos en cuenta es el uso responsable de los recursos, y tratamos de integrar todo lo que es la gestión ambiental a nuestros procesos de negocio. Entonces, nosotros generamos, desarrollamos una política ambiental propia y a través de un sistema de gestión ambiental, también nuestro, que está certificado bajo la ISO 14001 ya desde el 2010, lo que hacemos es trabajar en distintos procesos y herramientas y establecemos metas concretas año a año de mejora continua, y eso es lo que nos permite ir fortaleciendo nuestro desempeño ambiental, donde hacemos especial foco en nuestros consumos críticos, como puede ser por la actividad propia de la empresa, ¿verdad? De un banco, digamos, la reducción de papel, la reducción del consumo de energía, la utilización de recursos de energía renovable, y todo esto luego, por supuesto, se refleja en lo que es el cálculo, la mitigación y la compensación de la huella de carbono corporativa. Pero además, con respecto al impacto ambiental indirecto, que esto es más propio del sistema financiero, lo que hacemos es incorporar criterios de análisis y de riesgo ambiental al momento de buscar, elegir, desarrollar inversiones y crear productos que acompañen a nuestros clientes también, que deseen también una eficiencia energética, una inversión de triple impacto, como por ejemplo el bono verde que lanzamos en el año 2017, o hace menos de 2 meses lanzamos la línea Más B en alianza con Sistema B, que es una línea que tiene criterios relacionados con lo que es Sistema B. Y también, por supuesto, al momento, en relación con nuestra cadena de valor, al momento de contratar o dar de alto a nuestros proveedores, les pedimos a través de una declaración jurada que se comprometan con nuestra política ambiental, donde están nuestros principios y nuestras buenas, esta relación con nuestras buenas prácticas ambientales. Todo esto, damos cuenta y rendimos de todo esto a través de distintos lineamientos, estándares internacionales y foros nacionales. Entonces, pero además de los lineamientos que todos conocemos, como puede ser el Acuerdo de París, la Agenda 2030 con sus ODS, también sumamos organizaciones u organismos que están relacionados con el sector financiero, como puede ser, por ejemplo, los principios de Ecuador. Los principios de Ecuador tienen que ver justamente con esto que les conté, el impacto indirecto, cómo se presta el dinero, a quién se le presta, para qué se le presta ese dinero, y después los más nuevos, que son los principios de banca responsable, que se lanzaron el año pasado. Los lanzó UNEPFI, que es el brazo que trabaja con las organizaciones financieras, con el sector financiero de Naciones Unidas, que también lo que nos plantea es una serie de 6 principios que lo que buscan es que uno alinee y articule su negocio de manera sustentable y con targets, con metas claramente medibles y que vayan mostrando evolución a lo largo del tiempo. A nivel nacional, bueno, el año pasado también, además de trabajar con la acción con esta alianza de Acción por el Clima, también se creó y se lanzó desde el sector financiero lo que es el protocolo de finanzas sostenibles, también con un claro entendimiento de que el sector financiero tiene que avanzar en esta temática, ¿no? Desde varias estrategias. Con relación a metas y resultados, yo acá justamente para que pudieran ver en forma más tangible las metas, les muestro el año pasado, por ejemplo, en relación con nuestros, tenemos tableros con muchísimos indicadores y metas relacionados con ambiente, pero en relación a nuestros puntos más críticos, tuvimos varios logros. Entonces lo que podemos ver, por ejemplo, logramos reducir un 12% de la energía a través de distintas acciones de eficiencia energética en todas nuestras sucursales a lo largo del país. Después logramos abastecernos, que eso fue un trabajo bastante intenso, de un 32% promedio de energía renovable a nuestros edificios corporativos. Cabe aclarar que nuestros 2 edificios corporativos contienen, no este año por supuesto, porque estamos haciendo muchos home office, pero contienen casi el 40% de la población de colaboradores del banco. Y después, con respecto a lo que es papel, logramos reducir bajo distintas iniciativas que venimos trabajando hace años,
llegamos a un 31% de reducción de papel, que es muchísimo, y logramos reducir el alcance un 25% del scope 2 de la huella de carbono. ¿Por qué aclaré? Logramos reducir en realidad casi un 19% de la huella total. Aclaré el scope 2 porque hicimos foco muchísimo en lo que es energías renovables y eficiencia energética, y sobre todo eficiencia energética pega en ese alcance, ¿no? Y eso nos sirvió, nosotros reportamos a Carbon Disclosure Project y ellos, eso nos hizo que la calificación que tenemos a nivel regional aumentara a B menos, y eso nos colocó a la vanguardia o muy bien posicionados, de los mejores posicionados a nivel regional, o sea, a nivel de Latinoamérica. Ale, me toca el rol antipático de recordarte los 5 minutos. Está bien, perdona. Sí, sí. Bueno, contarles que compensamos nuestra huella preservando lo que son bosques en la Reserva Uruguay, junto con Banco de Bosques, Vida Silvestre. Y para ir cerrando, contarles que dentro de los aprendizajes, me sumo a lo que dice Pau, es importantísimo que esté involucrada toda la organización, que articular con el sector público también y otros actores del sector privado, y esta mejora continua de medir para poder gestionar. Así que muchísimas gracias y perdón por haberme excedido estos minutos. No, muchas gracias a vos, Ale. Y ya tengo una pregunta para el final de la sesión. Pero le damos, por favor, el espacio, entonces, el lugar a Paola Nimmo, gerente de sustentabilidad de Natura, para que también nos cuente sobre cómo está avanzando en la acción climática la empresa. Bueno, voy a ser rápida. Bienvenida a todos. Falta ahí que leemos un clic a la presentación. Primero quería contarles que el año pasado recibimos un premio del Global Action Award, que fue conseguido por la ONU, donde destaca Natura en la categoría justamente de Climate Neutral Now, por los resultados del programa Carbono Neutro. Y muy rapidito les voy a contar qué es el programa. Este programa de Carbono Neutro medimos toda la cadena, desde la extracción de la materia prima hasta cuando el consumidor final elige sus residuos, sus embalajes, y no solamente productos, sino también programas y procesos. Y obvio, como fueron contando tanto Ana como Ale, es medir primero, reducir en primer lugar, siempre con esa intención, y lo que no se pueda reducir es compensar. En 2019 logramos reducir nuestra meta proyectada un 16%, teniendo un índice relativo de carbono de 3,42. Y la forma que lo hacemos, la compensación, siempre es con impacto positivo. O sea, este programa ya lleva 13 años. A lo largo de la TAM compensamos 3,4 millones de toneladas de carbono a través de servicios socioambientales y comunitarios. Se restauraron justamente 7.500 hectáreas de selva, alrededor de 15.300 familias fueron impactadas directamente y se crearon 1.800 puestos de trabajo. En Argentina, en 2017, hicimos una compensación en un campo, un proyecto eólico, de energía eólica en Rawson, de 70.000 toneladas de carbono. ¿Cuál es la meta asumida por Natura? Es que cada nuevo producto tenga una huella ambiental menor que la actual, entregar 1.5 grados centígrados 20 años antes del compromiso de la ONU, que es al 2050, nosotros lo queremos entregar al 2030, y cero emisiones líquidas de gases de efecto invernadero en 2030. Esto quiere decir de que esté ya compensada y que no haya justamente ningún proceso de impacto ambiental, que esté minimizado a cero. Involucrar, ¿cuáles fueron los aprendizajes? Involucrar a toda la cadena de valor en concientizar, calcular y siempre, siempre reducir antes que compensar. Y siempre es un desafío encontrar proyectos que estén certificados con estándares globales o locales reconocidos y con bonos en el mercado voluntario. Como mensaje final, ustedes saben que Natura pertenece al grupo Natura & Co. con The Body Shop, Avon y Aesop. Y el ANCO también significa eco. Entonces queríamos también hacer acá justamente ese pedido del eco, el poder del eco, trabajar juntos con otros para garantizar ese cambio sistemático. Sabemos que solos no lo vamos a poder hacer, que necesitamos a todos juntos para poder lograrlo, y no solamente a los consumidores, sino también a las organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos, a los activistas y a otras empresas y competidores. Muchas gracias.
Muchas gracias a las tres, muchas gracias a Ana, Alejandra y Paola. Y tengo una pregunta común para las tres. Vamos, si les parece responder en ese mismo orden, Ana, Alejandra y Paola. La pregunta es que, si bien son empresas de distintos sectores, distintas funciones, las tres han mostrado metas ambiciosas, y la pregunta que me surge es, ¿cómo definen esas metas a puertas adentro de la empresa? ¿Con qué criterios evalúan el nivel de ambición, la pertinencia, el alcance de esas metas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso que me parece debe ser muy rico y todas las otras empresas pueden aprender? Bueno, empiezo yo. Las metas que están definidas por Danone están alineadas a las medidas globales necesarias para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius, ¿no? Que es el escenario definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Además están aprobadas por la iniciativa Science Based Targets, que Cristian mencionó anteriormente, que es esta colaboración entre distintas organizaciones no gubernamentales y pactos, cuyo fin es que el establecimiento de objetivos basados en ciencia se convierta en una práctica empresarial estándar. En septiembre del año pasado, además, en Danone reforzamos nuestra ambición y nos comprometimos a alinear nuestros objetivos a un escenario del 1,5 grados centígrados, que es también lo que mencionó antes Gonzalo. Esto, bueno, obviamente representó una aceleración significativa de nuestros objetivos. En cuanto al proceso de evaluaciones de alcance anual, es decir, anualmente vamos fijando estas metas para alcanzar las metas finales al 2030 y al 2050. Anualmente implementamos acciones, medimos y reportamos. Gracias, Ana. Ale. Ahí voy yo. Sí, les cuento, nosotros también estamos alineados, como les había contado, distintos, tanto a CDP como a los principios de banca responsable, que a su vez están alineados con el Acuerdo de París, con Science Based Targets, con TCFD, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos operativamente es, a través del sistema de gestión, elaboramos una matriz de impacto. Esta matriz de impacto nos dispara cuáles son los temas críticos, los temas que más resaltan y que tenemos que resolver. Y estos, año a año, tenemos, para resumir, 4 tableros de distintos programas que van desde capacitación, concientización, hasta metas más duras relacionadas con reducciones de distintos insumos y consumos. Y lo que hacemos es, año a año, vemos la trazabilidad del año anterior, sin perder el norte, por supuesto, y nuestras guías de los distintos lineamientos, y lo que vamos haciendo es con los responsables, hay más de 35 responsables que pertenecen a este sistema de gestión, vamos estableciendo metas de mejora continua año a año, y así le vamos dando seguimiento, y como dato importante, es que estos responsables realmente estén, conozcan sus metas porque pueden levantar la mano ante cualquier desvío y lo podemos corregir. Esa es un poco la metodología como trabajamos internamente y nos involucramos desde varios sectores. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, Ale. Bueno, Pau. Bueno, y por último, Natura, nosotros tenemos como, por un lado, el presente, cómo lo hacemos, o sea, nos vamos reuniendo con los actores principales, es una meta global, y siempre con ese foco de reducir los procesos al máximo para justamente en estos compromisos que estamos ahora, el 2030, colocando efectos de gases, efecto invernadero líquidos, cero. O sea, quiere decir que cuando llega el producto ya está neutralizado y no como hoy pasa que quizás compensamos posteriormente. Algo importante para rescatar, que mencionó Cristian, y me parece como algo positivo para dejarlo a las otras empresas, es que nosotros tenemos un bono colectivo, que dentro de ese bono colectivo, justamente medimos el carbono, uno de los indicadores es el carbono. Entonces todos nuestros colaboradores, no importa cuál es el nivel, tienen esa misma meta. Entonces hace que toda la cadena se involucre y vaya buscando esas reducciones antes que las compensaciones, y es una forma efectiva también de involucrar a, me parece como algo distinto, o sea, estamos también con el Science Based Target para el 2050 y 2030 ahora con este alcance 1, 2, 3, es muy ambicioso, estamos justamente con esto del poder del ICO, porque la verdad es que se necesita el poder de todos colaborativamente para poder lograrlo.
pero algo para rescatar creo que es el bono colectivo, me parece que es algo diferente. Perfecto. Bueno, yo les agradezco a las tres, creo que el mensaje común de las tres es la importancia de tener estos procesos internos para establecer metas ambiciosas, involucrando a todos los colaboradores de la empresa, pero también involucrando a su cadena de valor, y hacer este proceso en base a estándares, ¿no?, basados en ciencia, que realmente nos den un aval de que las metas que están estableciendo son efectivas, son suficientes y son el aporte que tiene que hacer cada empresa realmente, ¿no? Así que les agradeciendo a las tres la claridad y los buenos ejemplos, pasamos, y tomando las últimas palabras de Paola, pasamos a el segundo bloque de asociaciones o cámaras empresarias, resaltando, como bien dije yo al final, la necesidad imperiosa, la importancia de generar escala a partir de estos casos e iniciativas de empresas individuales, bueno, dar un salto de escala para llegar a más empresas, a más sectores, a más cadenas, ¿no? Y este es un poco el rol clave que tienen las asociaciones o cámaras empresarias. Así que en este caso vamos a tener tres representantes, y vamos a empezar con Martín Dapelo, vocal titular de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Bueno, Martín, hola, bienvenido. Hola, buenos días, Virginia. Bueno, agradecer a todos y a todas las colegas que participan en el panel, al público asistente también. Bueno, contarle que desde CADER, desde hace más de 10 años que apoyamos el desarrollo de las energías renovables, somos más de 120 empresas de todos los tamaños, de todas las etapas de la cadena de valor y de todas las tecnologías. Trabajamos para impulsar y acelerar la transición energética desde una articulación público-privada. Bueno, y tal como fuimos escuchando durante el transcurso del webinar, hoy nos encontramos en un cambio de paradigma, en un cambio de época. Estamos en la cuarta revolución industrial de la industria 4.0, donde estamos cambiando nuestra forma de vivir con el enorme desafío de hacerlo bajo el modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Y en este nuevo y necesario modelo de desarrollo, las energías renovables juegan un rol fundamental. ¿Y por qué, no? O sea, las energías renovables hoy representan el camino más rápido y el más accesible para lograr reducir a la mitad las emisiones mundiales de dióxido de carbono, ¿no? Y decís, bueno, ¿cómo? Pues bueno, primero porque desplazan a las energías de fuentes fósiles, que son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, que entre generación y uso representan más del 60% de las emisiones. Segundo, porque las energías renovables son un recurso ilimitado, digamos. Existen en todas partes del planeta, que a diferencia de los combustibles fósiles, que los encontramos en un punto determinado, las renovables pueden generarse en todas partes del mundo, porque el sol está en todos lados, viento está en todos lados, hay distintos índices, ¿no? Hay lugares más propicios, pero se puede hacer en todas las escalas. Y eso democratiza, o sea, que sea accesible para todos, y nos da la posibilidad de hablar de lo que es la independencia energética. Y tercero, la tecnología está avanzando tanto día a día, se generan mayores potencias, mayores eficiencias, y se lograron economías de escala que los que nos permitió que las energías renovables sean costo efectivas. Y que ya no hablemos más de energías alternativas, sino que ya son parte significativa de la matriz energética de muchos países de todo el mundo. Por eso vemos que, como tendencia mundial, en los últimos 20 años se cuatriplicó la energía, la potencia instalada de energía renovable, y cada vez más son los países desarrollados que ponen en el centro las energías renovables para alcanzar la carbono neutralidad, ¿no? Tenemos muchos países europeos con esos objetivos. Lo importante ¿qué pasa en Argentina? Bueno, si bien Argentina ingresó un poco tarde a la carrera de las renovables, cuenta con un marco jurídico, con la ley 27.191, que permitió el desarrollo de los grandes proyectos de Renovar y Mater, y la ley 27.424 de generación distribuida, que es la que nos permite inyectar a la red, ¿no?, como usuarios. Con la ley de energía distribuida estamos trabajando con todas las provincias para
articular con los funcionarios, lo que falta adherir o reglamentar para acelerar los plazos, y que puedan acceder la mayor cantidad de usuarios en todo el país. Ahí tomar como ejemplo un país de la región como Brasil, que ya superó los 300.000 usuarios de energía distribuida, y acá estamos recién comenzando, o sea que tenemos un campo enorme de desarrollo, y todo lo que trae aparejado, ¿no? De desarrollo de componentes nacionales, generación de empleo local. Como metas, Argentina tiene la meta de alcanzar un 20% de renovables al 2025, actualmente nos encontramos entre un 8 y un 9, con expectativas, bueno, de entrar próximamente el parque de Cauchari y Jujuy, que es el más grande de Latinoamérica, y otros parques que se encuentran en etapa final de construcción. Esta meta ojalá se pueda ampliar y llevar a un número más ambicioso, porque a nivel mundial, si tomamos los datos de IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, si nosotros, si a nivel mundial triplicamos las metas que hay en los compromisos actuales asumidos por los países en el Acuerdo del París, podemos alcanzar la reducción del 90% de las emisiones necesarias al 2050. Con lo cual, tendríamos que pasar de un objetivo global del 25% a más del 60%. Así que bueno, invitar a todas las empresas a sumarse a las renovables, a consultar a CADER, a todas las dudas que tengan, y aportar desde allí su granito de arena para la carbono neutralidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, y siguiendo tu invitación, tengo una pregunta concreta para que las empresas se sumen a aportar y hacer su colaboración. ¿Cómo, en el contexto actual de las energías en el país, que muy bien explicaste, ¿cómo una empresa puede hacer para impulsar más el desarrollo de las renovables? ¿Cómo puede hacer para abastecerse de un porcentaje mayor de renovables para sus propios consumos? Bueno, muy, muy bueno. Lo primero es que saber que las empresas pueden participar en la aplicación de renovables, en el uso de renovables, a cualquier tamaño. Lo que tienen las renovables es que se pueden utilizar a cualquier escala, desde en una residencia con dos paneles hasta una fábrica poniendo un mega en su planta o mismo comprar por el mata. Pueden participar. Lo primero que tienen que hacer es cuantificar y dimensionar, o sea, su consumo de energía, como veíamos en los paneles anteriores, trabajar primero en un diagnóstico de eficiencia energética, porque de nada sirve poner energía renovable si lo que estamos consumiendo lo estamos consumiendo mal. Y a partir de ahí, una vez que lo tienen dimensionado, ver en qué planes o qué tipo de inversión necesitan. Y bueno, acá es fundamental trabajar sobre la ley de energía distribuida en todo el país para que la mayor cantidad de empresas se puedan sumar y tengan esos beneficios. Pero sí, todo tamaño de empresas puede participar. Lo primero es identificar la necesidad. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias a vos. Y dejamos a todos con tu invitación a promover las renovables desde su lugar, cada empresa y cada organización. Y seguimos entonces, presento e invito a Cristian Feldkamp, director ejecutivo de CREA. Desde el sector agroalimentos nos va también a compartir los desafíos y las acciones que están avanzando. Bueno, gracias. Gracias, Virginia, y gracias a todos los asistentes a este webinar de la Alianza. Contarles un poquito de lo que es CREA y qué es lo que estamos haciendo. CREA es una organización de empresarios agropecuarios, tiene más de 60 años, y surgió como respuesta a un problema ambiental a nivel predial, un problema de erosión de los suelos. Hoy somos aproximadamente 2.000 empresas agropecuarias en Argentina, que trabajamos en grupos, compartimos experiencias, generamos conocimiento y potenciamos ideas con el objetivo de ayudar al desarrollo sostenible de nuestras empresas y del país. Y para el 2025 nos proponemos estar integrados a la comunidad y ser referentes de innovación y sostenibilidad. La verdad que el enfoque que utilizamos y que hemos utilizado en estos 60 años es básicamente el mismo, y varias de las palabras que voy a mencionar han estado planteadas anteriormente, que es medirnos permanentemente, aprender de pares, colaborar, se habló mucho de la necesidad de la colaboración anteriormente, y utilizar información científica para la discusión, ¿no? Estar abiertos a cambiar y sobre todo mantener nuestra empatía muy alta. Y este mismo enfoque que hemos utilizado en estos 60 años para aprender sobre muchos temas,
Es el mismo enfoque que utilizamos al final del día para estar a la altura de del desafío del cambio climático, ¿no? La escala del problema cambió, y si bien antes discutíamos de cuestiones que estaban tranqueras adentro, decimos nosotros, hoy nos tenemos que adaptar y estar discutiendo de estos problemas, de los impactos que tenemos como humanos y como actividad humana a nivel global, ¿no? Hace más de 10 años que estamos involucrados en la cuestión de cambio climático. Iniciamos ya hace un montón de tiempo viendo a ver cuánto había de cierto, decíamos en ese momento, sobre efectivamente el problema que teníamos, y empezamos desarrollando un calculador para los sistemas de producción de leche. Hemos trabajado mucho con Danone en su momento. Y después nos hemos involucrado bastante en las comunicaciones nacionales, etcétera, en la tercera comunicación nacional, los reportes de actualización. Como organización nos hemos involucrado mucho en aprender sobre la cuestión de cambio climático, y hemos aprendido un montón, y ahí nosotros entendemos un montón de buenas noticias. Hoy Nicole abrió la discusión del primer panel hablando de como este trade-off, este compromiso que puede existir entre la búsqueda de renta y la búsqueda de resolver problemas ambientales, y nosotros a escala predial, a escala de un campo, también vemos que existen prácticas que no solo reducen emisiones, sino que también aumentan la eficiencia productiva. Y eso es lo que hemos estado trabajando e investigando durante bastante tiempo para mejorar la performance ambiental, social y económica de nuestras empresas, ¿no? Fundamentalmente, hoy lo que estamos buscando es que todas las empresas de CREA tengan un tablero de control en donde todas las cuestiones ambientales puedan ser consideradas y medidas. Nosotros mejoramos comparándonos y midiéndonos y aprendiendo uno de otro, por lo tanto, la medición para nosotros es el punto inicial. Y hemos trabajado bastante en esto de medirnos y encontrar, ¿no? Primero tenemos poder compararnos y esto medirnos permanentemente, pero al mismo tiempo tenemos que tener la disponibilidad de conocimiento para saber que es posible reducir esos impactos, ¿no? Y hoy sabemos que hay un montón de prácticas que nos permiten reducir las emisiones, desde uso de cultivos de servicio, que son uso de cultivos de servicios ecosistémicos, que permiten captar un montón de carbono y aumentar el nivel de carbono en los suelos, hasta cambiar la secuencia de cultivos, o utilizar prácticas culturales como la labranza cero, que reduce la mineralización de la materia orgánica y por lo tanto las emisiones, y también cambian la estrategia de fertilizantes. Digamos, hay muchas prácticas para ganar. Y este año vamos a tener 10 grupos, alrededor de 100 empresas agropecuarias, midiendo su impacto ambiental, su huella de carbono también, y aspiramos a que para el 2025 tengamos el 100% de las empresas utilizando este tablero de control, midiéndonos. Acá, para nosotros, nos queda clarísimo que tenemos que acelerar la adopción de esto, que solos no podemos, estamos acostumbrados a trabajar colaborativamente, y para nosotros la alianza es un gran espacio para aprender con otros, ver otros enfoques y poder seguir avanzando en resolver este enorme desafío que tenemos del cambio climático. Gracias, Vicky. Muchas gracias a vos, Cristian, muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta específica. Ustedes ponen, quizá más que otros sectores, el foco en la adaptación de los sistemas productivos al cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cuáles pensás o cuáles de la experiencia de ustedes son los principales desafíos que enfrenta el sector en el país para adaptarse a un clima cambiante y a sus impactos, ¿no? Sí, gracias. Sí, sin ninguna duda, como sector económico, somos de los sectores que muy probablemente seamos de los más afectados por el cambio climático. No solo que podamos generar, sino que nos vemos muy afectados. Y recibimos un impacto enorme. Nosotros estamos distribuidos en prácticamente toda la Argentina y tenemos desde problemas a los productores de vid en Mendoza, con los problemas de agua que están generados por cambio climático, que requieren cambios tecnológicos importantes en los sistemas de irrigación, por ejemplo, hasta en una agricultura más pampeana, modificación desde fechas de siembra de cultivo, etcétera, que tenemos que ir aprendiendo y que vamos aprendiendo para adaptarnos a un clima que se nos está haciendo cada vez más incierto,
Ahí nosotros ponemos, ¿cómo nos adaptamos esto de servicios climáticos para mejorar la decisión de los productores? Los productores permanentemente están aprendiendo y adaptándose a estas nuevas circunstancias, ¿no? Y claramente, si bien el énfasis global nosotros tenemos sobre la mitigación, el hecho de que nos necesitamos adaptar es un hecho de sobrevivencia también en el corto plazo, desde el punto de vista empresarial. Exacto, y sobre todo en este sistema que, del cual depende la alimentación, ¿no?, de todos nosotros. Exacto. Con lo cual no es solo la del supervivencia de las empresas, ¿no?, sino de realmente es un desafío para la sociedad mantener sistemas alimentarios resilientes y sostenibles. Sí, y muchas gracias, Cristian. Sí. Una cosita adicional es que nosotros tenemos que aprender en in situ, digamos, porque es muy sitio específico el conocimiento que hay que desarrollar. Quizás esto también es una diferencia con otras empresas que pueden aprender de tecnologías que pueden ser desarrolladas también en otras partes del mundo. Exacto, sí, exacto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Y bueno, finalmente le damos el lugar y presento a Pedro Friedrich, presidente del directorio de Sistema B, para que también sume su experiencia y su mirada. Bienvenido, Pedro. Bueno, muchas gracias, Vicky. Voy a ser muy breve porque por Dios que no se nos vaya Gonza y Manuel para hacer el cierre. En el encuentro anual de Sistema B en Mendoza del año pasado, Gonza, el que abrió acá el primer panel, declara el fallo del sistema y la emergencia climática ante un auditorio muy, muy importante. Invita a las empresas, en particular a las empresas B presentes en ese lugar, a ser carbono neutrales para el 2000, para el 2030, para justamente mantener el clima por debajo del grado y medio. A los muy pocos días, 500 empresas B del mundo ya se comprometieron a cumplir con esa meta, y justamente para apoyar ese compromiso que toman las empresas B, Sistema B, en particular Sistema B Argentina, empieza a organizar una gran cantidad de talleres y webinars, etcétera, para que las empresas pudieran fácilmente medirse, mitigar y compensar. Siempre dando el mensaje de que ya no alcanza con emitir un poco menos. Tenemos que ir al net cero. Porque el tema de la carbono neutralidad cobra una dimensión ética muy, muy importante. Y que en pocas palabras es, si lo podés hacer, tenés que hacerlo. Hay demasiado en juego. Ahora, si no podés hacerlo, está todo bien. Alguien lo va a tener que hacer por vos. Pero nadie puede hoy dejar de hacer algo para ir hacia la carbono neutralidad. Hay demasiado en juego para ignorar este tema o tratarlo un poco lateralmente. Existe una vieja economía, o una actual economía, una tradicional economía, que nace allá en la Revolución Industrial, y que, nos guste o no nos guste, es la economía que trajo los problemas de los cuales en este momento estamos hablando. Y seguramente existe una nueva economía que yo me la imagino como la economía que resuelve los problemas que trajo la vieja economía. Y yo creo que el arte, o lo que nosotros tenemos que hacer ahora, es ver cómo migramos de la vieja economía a la nueva economía. Cada empresa tendrá que ver cuál es su puente, cuál es su camino de integración de la vieja a la nueva economía. Hay algunas empresas hoy que ya son nueva economía, que nacieron para solucionar un problema que trajo la vieja economía. Existen y son excelentes. Lo bueno que tienen las empresas de nueva economía, llamémoslas así, que resuelven problemas ambientales y sociales para la sociedad y obviamente para el planeta, es que se escapan del paradigma de la limitación del crecimiento. Si una empresa resuelve un problema ambiental o social, por Dios que crezca rápido y mucho. Ahora, si es una empresa que carga a los ecosistemas, que demanda recursos ambientales y sociales, probablemente tengamos que frenar el crecimiento de ese tipo de empresas.
nadie lo hará voluntariamente, pero lo va a hacer el marco regulatorio o, como decía Nikki, los jóvenes van a dejar de consumir bienes o servicios de empresas de las cuales saben que les están consumiendo su planeta. Y voy a hacer ahora una recomendación insolente a todos los CEOs del mundo, ¿no? Que si en su planeamiento estratégico no están incluyendo seriamente un camino de integración de la vieja economía a la nueva economía, probablemente estén haciendo mal su trabajo. Probablemente estén poniendo en riesgo el valor de la acción. Con solo mirar la velocidad a la cual está cambiando el mundo en este instante, creo que es muy recomendable hacerlo. Y si les puedo dar una recomendación adicional, el BIM Impact Assessment, el cuestionario de impacto B, es una herramienta de gestión maravillosa justamente para transitar de la vieja a la nueva economía. Es gratuita y es una excelente herramienta de gestión. Para finalizar, quiero dejar planteadas o recomendar a todas las personas es hacerse en algún momento de la vida tres preguntas muy sencillas, si son empresarios. Son preguntas ácidas, son preguntas feas, y hay que hacerlas valientemente. Y la pregunta es, si mi empresa creciera mucho, mucho, ¿eso es bueno o no para el planeta? La segunda pregunta sería, ¿el planeta necesita que mi negocio exista? ¿O más bien le da igual o prefiere que no exista porque consume recursos ambientales y sociales? Y la tercera, que integra un poco las tres, es, ¿estoy yo en el negocio correcto de cara a la problemática planetaria? Si estas preguntas no las puedo contestar claramente con un sí, tengo que hacer algo, tengo que hacer un cambio de rumbo, rápido, lo más rápido posible. Y seamos conscientes, y con esto termino, de que atrás nuestro hay una gigantesca ola verde, para llamarla de alguna manera. Nosotros ahora tenemos dos opciones, de ignorarla y decir que es un cuento chino, al mejor estilo Trump, Bolsonaro, o decir, wow, esta ola viene con mucha velocidad y con mucha energía, y nosotros nos podríamos montar arriba de esa ola y surfear con ella hacia la nueva economía. Fíjense que en abajo de en la filmina esta de la presentación figura el link hacia el BIM Impact Assessment. Si ustedes quieren entrar y ver las preguntas que sugiere Sistema B, van a descubrir el mundo que podría ser. Si los empresarios hubieran hecho parte de lo que propone este cuestionario B hace 20 o 30 años, probablemente hoy no estaríamos hablando de los problemas que tiene el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, me encantaron tus tres preguntas ácidas, y creo que con una pregunta un poco menos ácida las puedo vincular con esta herramienta de evaluación de impacto que nos dejaste la invitación a explorar. Creo que tus tres preguntas, de alguna forma, en el fondo está, para poder responderlas, una empresa tiene que ser capaz de medir su contribución al desarrollo, su contribución en su impacto al desarrollo de las sociedades, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, ¿cuál pensás, con la experiencia que ustedes ya tienen con esta herramienta de evaluación de impacto B, cuál pensás que son los beneficios que reportan las empresas que están midiendo su impacto con esta herramienta? ¿Cuán maduras están en este ejercicio de medir su impacto socioambiental? Perfecto, qué preguntón, Vicky. El índice de triple impacto lo han tomado el año pasado, cuando lanzamos el índice nacional, para ver qué tan B es la Argentina. Lo tomaron 1.200 empresas y se midieron. Uh-huh. Lo cual es un dato muy interesante. Además, sí, como dijo Gonza, hay 80.000 usando el BIM Impact Assessment en el mundo como herramienta de gestión hacia la nueva economía.
siempre con la visión de lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces tenemos que de alguna manera medir cómo evolucionamos en temas de impacto. Y yo creo que el índice de triple impacto es la autopista, es el camino más recto y rápido para trasladarnos de la vieja a la nueva economía. Entonces, invito a todos a hacerlo. Ahora, lo que muchas veces decimos, ¿y qué beneficio le trae de manera inmediata a una empresa medir su impacto o ser una empresa de triple impacto o certificarse como empresa B? Y la respuesta es bastante sencilla. Poco si lo hago para cumplir. Entonces, el beneficio puede no ser muy bueno. Ahora, si yo utilizo el triple impacto, el B Impact Assessment, la certificación B, como para ir de la vieja a la nueva economía, entonces encuentro un lugar donde estoy salvado. O sea, la nueva economía, la economía que resuelve los problemas que trajo la vieja economía, que son problemas que tenemos que resolverlo, no es una opción, los tenemos que resolver, encontramos un mercado emergente impresionante, enorme. Y por contrapartida, quedarnos en la vieja economía, prácticamente vamos a estar parados sobre una economía que se va a hundir dentro de no muchos años. Es una economía que el planeta no la necesita más, tal como es. Necesita que se transforme hacia una nueva economía. Entonces, entrar en el camino B creo que es una gran opción para cualquier empresa para asegurarse su subsistencia en el tiempo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a Cristian, Martín y Pedro, a los 6 panelistas en realidad de este bloque. Solo como un minuto para que no me maten los organizadores con el tiempo que estamos pasando, quisiera resumir los 3 puntos claves que de algún modo han sido un hilo conductor en estas 6 experiencias, al menos en lo que yo puedo rescatar rápidamente. Lo primero es la importancia de medir, ¿no? medir, pero también, como recién decía Pedro, no es medir por medir, importa para qué medimos, y en este caso lo que necesitamos es medir para reorientar los modelos de negocio, para hacer un cambio a nivel sistémico, ¿no? Medir basado en ciencias, medir para poder establecer metas efectivas y poder monitorear el avance y la contribución que hace cada empresa a estos objetivos globales. En segundo lugar, creo que lo que todos podemos decir de estas experiencias, muy valiosas en sí mismas, y que están aportando muchísimo a esta acción climática, pero que no es suficiente este cambio individual, esta transformación individual, el nivel de cambio que necesitamos es a nivel sistémico, y para eso estas acciones individuales tienen que estar coordinadas, articuladas, y implementarse y diseñarse de forma colaborativa, ¿no? No solo dentro de un mismo sector, sino a nivel entre sectores y entre actores diferentes. No solo el sector privado, desde ya, todos los sectores involucrados de forma colaborativa. Y la última reflexión que quisiera quizá compartir es que la escala y la velocidad de los cambios que necesitamos, que nos demanda el planeta y la sociedad, van a requerir la innovación en dos sentidos, la innovación en todos los campos. Por supuesto la innovación tecnológica, pero también la innovación en establecer políticas, la innovación en los modelos de negocio, la innovación en los modelos de financiamiento, y también los cambios en los hábitos y consumos y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, ¿no? No nos va a alcanzar mejoras marginales y deficiencias en los sistemas ya establecidos. Hay que transformar e innovar completamente la economía, como decía Pedro. Así que creo que con estas 3 reflexiones cierro este bloque de la contribución del sector privado. Les agradezco de nuevo a los 6 panelistas y creo que le paso el sayo a Carlos, ahí está Carlos. Todo bueno, tuyo. Muchísimas gracias Virginia, muchísimas gracias a todos los panelistas. Hay mucho para hablar sobre todo esto. Lo interesante es que estos han sido todos testimonios de acciones, de ideas, de implementaciones que están ocurriendo actualmente en Argentina y eso tiene un valor motivacional, me parece muy fuerte para todos nosotros. Porque el tiempo es tirano, como dice el refrán, doblemente en este caso, porque
estamos muy cortitos de tiempo, nos hemos excedido. A los participantes, que han sido muchos, quiero decir, hemos alcanzado más de 170 participantes al webinario y nos han dejado un montón de preguntas que después veremos cómo hacemos para responderlas. Pasamos al próximo bloque, que es un bloque de reflexión final, en donde contamos afortunadamente con la presencia de Manuel Pulgar Vidal. Manuel Pulgar Vidal, para quienes no lo conozcan, es el líder de la práctica de clima y energía de WWF, ha sido ministro de Ambiente de Perú, ha sido presidente de la COP20 en Lima, ha sido uno de los artífices, ni más ni menos que del Acuerdo de París, y como si esto fuera poco, también ha participado activamente en la configuración de las alianzas a nivel internacional y también de las alianzas nacionales, y lo acompaña a Manuel Gonzalo Muñoz, a quien ya conocemos y que va a dialogar un poco con Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Me escuchan? Sí, hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, yo te escucho. Gracias. Pero no puedo activar mi cámara, lo tengo bloqueado. Bien. Por el host. A modo de disparador, Manuel, y simplemente como punto de partida, y los dejo dialogando sobre este tema. En relación con algo que comentó Peter recién, en relación con la vertiginosidad que tiene la crisis climática y el cambio de contexto en el que estamos, yo te pregunto, pensando y sabiendo que acá hay gente que representa a grandes corporaciones, ¿qué es lo que ellos deberían estar teniendo en cuenta en este momento, que no se puede ver con mucha claridad, pero que sí va a ser inminente dentro de 2 o dentro de 5 años, en el contexto mundial, como para motivarlos, como para impulsarlos a que se sumen a esta cruzada? Sí, muchas gracias, Carlos, y hola, Gonzalo, qué gusto estar contigo de nuevo. Lo mismo. Miren, a lo largo de este seminario virtual yo he podido sacar 3 grandes conclusiones, y en función a ellas creo que responderé tu pregunta, Carlos. La primera gran conclusión, muy importante para este tipo de eventos, es que ya existe una nueva economía del clima. No es que se viene una nueva economía del clima, no. Ya existe una nueva economía del clima que tiene algunas características que voy a mencionar en un momento. Lo segundo es que las empresas quieren mantener su vigencia e incluso crecer y sobrevivir en el tiempo, tienen y deben jugar un rol fundamental en esta nueva economía del clima. Y la tercera conclusión es la importancia, como lo mencionó Gonzalo, de las alianzas, y en ese sentido la Alianza para la Acción Climática de Argentina es un buen modelo, es un modelo que debe crecer, es un modelo que debe jugar un rol incluso más activo del que hoy día tiene, pero es fundamental que ya exista y que tenga un primeros socios y que estos socios estén comprometidos. Vamos entonces a la primera reflexión. Ya existe una nueva economía del clima. Y yo suelo repetir en los últimos meses algo que para mí es fundamental a los empresarios. No se trata tan solo, o no, ni siquiera, de que exista un acuerdo llamado el Acuerdo de París. Obviamente el Acuerdo de París es fundamental, el Acuerdo de París lo hemos construido colectivamente y el Acuerdo de París tiene que ser implementado. Pero la realidad va más allá de la existencia de un acuerdo. Ese te da un marco, es una herramienta que definitivamente contribuye y colabora. Pero la realidad es que la economía global ya empezó a cambiar incorporando consideraciones climáticas. Y mientras no seamos capaces, como país o como empresa, de incorporar esas consideraciones climáticas, corremos 2 riesgos fundamentales como país y algunos otros como empresa. El primero es que nuestros productos de exportación van a ser en el futuro rechazados si estos contienen un alto contenido de carbono. Esa es una realidad. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Ustedes saben que Europa definió en noviembre del año pasado su nuevo acuerdo verde, y ahora lanzó su paquete de recuperación económica con componentes climáticos y de biodiversidad. Pero para hacerlo de manera resumida, ¿qué cosa ha considerado Europa en relación a sus metas climáticas? Que van a reducir sus emisiones en 55% al 2030 y que van a lograr las emisiones netas cero de carbono no más tarde del 2050. Si estamos viendo estos niveles de reducción de emisiones, es obvio que Europa va a ser una subregión o un continente que va a hacer o establecer
medidas orientadas no solamente a su propia capacidad productiva, sino también a los productos que importan. Y esto va a ocurrir no solamente con Europa, sino con otros países que incluso en América Latina ya han establecido las propias metas. Y ya continuamente se mide cómo está cada país en el contenido de carbono de sus productos de exportación. Pero a su vez, como países, si no somos capaces de incorporar consideraciones climáticas, lo que va a ocurrir es que la tecnología obsoleta de aquellos países que sí establecieron compromisos climáticos puede terminar en nuestros propios países o territorios. Además, ya se viene dando. Miren ustedes lo que viene ocurriendo con el intento a veces de China de exportar plantas de generación que queman carbón, en especial al sudeste asiático, ¿no? Esa tendencia se va a repetir. Y estoy seguro que va a ocurrir con los vehículos de combustión interna, una vez que, en especial las ciudades europeas que ya han definido metas para no continuar con la producción de vehículos de combustión interna, empiecen a preguntarse, ¿y dónde envío ahora esta flota? Por lo tanto, si nuestro continente y nuestros países no quieren convertirse en países que son receptores de lo que es tecnología obsoleta, tenemos que definitivamente tener que incorporar estas consideraciones climáticas. Pero también hay riesgos a nivel de la empresa, porque la sobrevivencia de la empresa está condicionada a la existencia de estas consideraciones climáticas. ¿Y por qué? Porque ya están cambiando los mercados financieros. Los mercados financieros ya han empezado a tomar decisiones en relación, por ejemplo, al financiamiento para nuevas operaciones vinculadas a combustible fósil. Incluso los fondos de pensiones tan importantes como el de Noruega y de otros lugares del mundo ya tomó decisiones en relación a no invertir más en valores vinculadas, por ejemplo, a plantas que queman carbón. Países como Chile ya están retirando plantas de carbón de manera gradual. Por lo tanto, hay, y lo mencionó Pedro, una nueva matriz energética, una matriz energética que apunta a las energías renovables no convencionales y una salida gradual de los combustibles fósiles, en especial a los que más emisión generan. Pero a su vez, los mercados financieros están trabajando el tema de disclosure y transparencia de manera agresiva, y lo que se viene es un alineamiento de portafolios financieros a lo que se denomina la trayectoria para no superar el 1.5 grados de incremento de temperatura. Por lo tanto, el condicionamiento financiero para nuevas operaciones va a estar teñido de consideraciones climáticas que el mundo de la empresa va a tener que considerar. Pero agreguemos un elemento más, el consumidor. El consumidor se ha convertido ya en un consumidor más exigente. Yo personalmente creo que esta pandemia incluso va a llevar a un consumidor más informado, más consciente que la causa de la pandemia tiene elementos de naturaleza, de clima, de salud. Va a ser más exigente y más demandante que se cumplan estas consideraciones y por lo tanto va a exigir un cambio en las empresas. Entonces hay un conjunto de elementos que nos hacen ver que esta economía del clima ya existe y que la empresa debe jugar un rol fundamental dentro de ella. Pero a su vez hay otros elementos de esta economía del clima. La situación climática es de tal nivel de emergencia que supera incluso la emergencia que hoy día vivimos a causa de la pandemia. Y esto nos obliga a definir con claridad cuál es nuestro objetivo hacia ser países con emisiones netas cero de carbono. Ya lo están haciendo algunos países de la región, otros estamos retrasados. El Perú no lo tiene todavía. Tengo entendido que Argentina no ha establecido todavía su meta al 2050 y qué caminos va a transitar. Y en ese sentido también hay transiciones recomendadas por la ciencia. El panel intergubernamental de cambio climático nos ha sugerido 4 transiciones. La transición de la energía y la industria, la transición del cambio de uso del suelo y los ecosistemas, la transición urbana, que también es una transición fundamental, la transición del transporte, entre otras transiciones. Por lo tanto, hay incluso desde la ciencia un apoyo a lo que constituye esta nueva economía del clima. Y a su vez hay un conjunto de iniciativas sectoriales ya orientadas a definir esta trayectoria. Gonzalo mencionó esta carrera hacia la carbono neutralidad, el Race to Zero, que lo que fundamentalmente está planteando es cómo estados, en alianza con el sector privado,
deben orientarse a esta meta de ser de emisiones netas cero de carbono. Por lo tanto, esos también son elementos centrales dentro de lo que es la nueva economía del clima. Y también hay que tener en cuenta que tenemos que mejorar las condiciones de reducción de emisiones en cada uno de nuestros países. El mundo nos está diciendo con claridad, los esfuerzos que hasta ahora hemos desplegado son valiosos pero insuficientes. La suma de las contribuciones nacionales o planes climáticos de cada uno de los países no alcanza. Llevaría a un incremento de la temperatura en alrededor de 3 grados, lo que tendría efectos catastróficos. Y esto no es apocalíptico, es una realidad confirmada por la propia ciencia. Por lo tanto, lo que está demandando el debate climático es que incrementemos nuestras metas. Por lo tanto, el nivel de exigibilidad de estas metas y su incremento va a ser cada vez mayor. Y por lo tanto, no hay forma de resistirnos. El presidente, expresidente Hollande, con ocasión de la COP22 en Marruecos, dijo: el proceso climático es un proceso indetenible e irreversible. Y no dejó de tener razón. Miren ustedes que ni siquiera la voluntad del presidente Trump en contra del proceso climático le ha permitido detener el mismo. Hay un conjunto de empresarios que conforman con la academia, organizaciones de la sociedad civil y entre otros que conforman lo que vendría a ser la Alianza de Acción Climática de los Estados Unidos, que sigue accionando responsabilidad climática y que moviliza la economía hacia ese sentido sin perjuicio de la oposición política que la administración Trump pueda estar mostrando. Por lo tanto, esto es un elemento central, la nueva economía del clima y el rol de la empresa en esta nueva economía del clima. Y lo que me lleva a mi última reflexión, que es la Alianza de Acción Climática. Tú lo mencionaste al inicio, Carlos. Creo que hay elementos importantes en la Alianza Argentina. Diversidad. Hay gremios, hay empresas individuales de distinta escala y eso es importante. Representatividad. Apropiación, porque tiene que haber un sentido de apropiación hacia una visión colectiva y labor colectiva. No creo que la existencia de este tipo de alianzas es fundamental. Hemos visto los beneficios de la agenda de acción climática de los actores no estatales a nivel global, pues debemos trasladar esa dinámica a los niveles domésticos, porque la única manera de lograr los propósitos climáticos es a través de la asociatividad. Y esta asociatividad es un elemento central para insertarnos adecuadamente en esta economía del clima y para activar aún más a las empresas en su responsabilidad. A mí me ha parecido muy interesante escuchar a Danone, escuchar a Natura, escuchar a las panelistas que mencionaban, estamos trabajando en huella de carbono, estamos trabajando en eficiencia energética, pero creo que también es importante que estas empresas transmitan no solamente el qué están haciendo, sino el por qué lo están haciendo. Si empezamos todos los que tenemos responsabilidad climática a transmitir el por qué estamos haciendo esto, probablemente el mensaje va a llegar con más fuerza. A la gente le parece bien saber lo que las empresas están haciendo, pero quieren conocer el por qué. Y una vez que se conozca el por qué, cada vez más empresarios empezarán a darse cuenta que esto se trata no de un título. Podemos poner de todos los títulos, nos estamos llenando de títulos. Economía verde, economía azul, ahora hay economía naranja, economía circular. Tenemos 20 títulos para la economía, pero no se trata de una cuestión de títulos. Se trata de una cuestión en el mundo de la empresa de vigencia. Si queremos una empresa vigente, tenemos que incorporar estas consideraciones. Qué pena que nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, Gonzalo, te lo dejo a ti. Andamos cortísimos, en realidad excedidos de tiempo y he postergado ya una llamada un par de veces, no tengo mucho tiempo más, pero por favor, Gonzalo, te dejo a ti las últimas reflexiones. Pero encantado, Manuel, yo es poco lo que puedo agregar, solo quiero redondear en un contexto histórico, ¿no? Yo creo que es importante también que quienes están en la audiencia y la gente en general entienda lo que ha ido pasando en los últimos 5 años, pero yo creo que también eso es señal de esperanza, ¿no? Esta agenda, la agenda de acción climática que involucra a los actores estatales, empezó hace, en la COP20, dirigida por Manuel, digamos, esa fue la primera vez que se invitó a los actores no estatales, muy bien representados por la Alianza de Acción Climática. Hasta entonces, todo esto que nos parece tan urgente como lo es,
está circunscrito al rol de las partes, al rol de las naciones. Entonces fue justamente lo que se llama la Agenda de Acción Climática entre Lima y París, la Lima Paris Action Agenda, que empezó a invitar formalmente a los municipios, a las empresas, al sector de los inversionistas, para que finalmente quedaran formalmente representados a través de la acción de los High Level Champions en la COP21, en el Acuerdo de París. Y desde entonces empieza a ocurrir todo esto que está perfectamente bien representado en la Alianza. Yo concuerdo contigo, Manuel, en que la Alianza de Acción Climática es algo que tenemos que fortalecer y ojalá tengamos dentro de poco mucho más que 6 países representados. Los hitos que mencionó Manuel se está dando una transición energética inevitable incluso para aquellos que están tratando de oponerse, porque aparece no solo más rentable, es factible tener mayor rentabilidad generando un entorno más seguro, un entorno más saludable, un entorno más verde. No hay razón por la cual oponerse a esta revolución de la forma como producimos y usamos nuestra energía. Pero después viene otro ámbito que tiene que ver, lo mencionó también Manuel, con cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos con la naturaleza, esa revolución en torno a el cómo nos relacionamos y cómo entendemos a la naturaleza, no solo como un generador de recursos, sino que como el principal activo que sostiene la vida en este planeta. Y por último, una revolución que se está generando a nivel financiero, que está permitiendo que estos incentivos se alineen. Todos aspiramos, y lo digo, creo yo, probablemente muchos de los que estamos en esta sala, o la mayoría, aspiramos a que esta revolución, este cambio, esta migración a esta nueva economía, ocurra en base a la inspiración que nos trajo PETA con sus 3 maravillosas preguntas, ¿no? Pero yo lo digo de forma muy pragmática. Si no es por vocación, si no es por una ética personal, bueno, que sea por interés, pero hazlo. Esto es inevitable, lo necesitamos y necesitamos acelerar considerablemente la forma como estamos cumpliendo nuestro rol en el ecosistema y finalmente nuestro rol cuando se trata de las empresas en el sistema que ayuda a lograr mayores niveles de bienestar para toda la población. Para mí, como champion de la COP25 y trabajando hasta la COP26 con Nigel Topping, solo quiero dejar 2 invitaciones. Quedaron, me encantó la cantidad de referencias a Science Based Targets. ¿Es eso? Es objetivos basados en la ciencia, punto. No hay más que cuestionarse. Y en estos 5 años hemos logrado que todos los actores se alineen con la ciencia. Y segundo, no hay razón para tener que esperar a que otros lo hagan, no hay razón para darse excusas de que es un tema de los grandes, no hay razón para darse excusas de que es un tema de las futuras generaciones o que es de los gobiernos. Todos tenemos un rol que cumplir y todos tenemos un espacio para contribuir a este cambio que se está generando de manera inevitable y donde necesitamos avanzar de forma más rápida y con menores puntos de fricción. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y Manuel, como siempre, un orgullo estar al lado tuyo. Gracias, Gonzalo. Estás en silencio, Carlos. Gracias. Les quiero agradecer enormemente, lamento el tema del tiempo, tanto por ustedes como por los asistentes, pero creo que ha sido una reunión muy rica, y yo estoy conmovidamente agradecido por el trabajo que hacen ustedes, no solo por las palabras y por la asistencia a este webinario, sino por el trabajo que están haciendo ustedes, que creo que es un trabajo trascendente. Y me quedo con una conclusión y con esto cierro, y es que está claro que todos los actores de la sociedad tienen que actuar en todas las dimensiones posibles porque es la única manera de llevar toda nuestra sociedad a buen puerto. Y la alianza, las alianzas y la Alianza para la Acción Climática de Argentina busca ser un espacio en donde podamos concurrir a pensar, a planificar y a actuar en este sentido. Así que, nuevamente, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Gonzalo, muchísimas gracias a los asistentes y esperamos vernos en un próximo encuentro. ¿Sí? Gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, Manuel. Chao. Muchas gracias.